Trajano Optimus Princeps, digamos que es la, sería una acepción latina que nos define como al mejor de los gobernantes posible. Este año se cumple 1900 años de la muerte del emperador. Escribí un guión, hice una dramaturgia sobre la vida de Trajano y lo hemos llevado a la escena centrándolo en los últimos momentos de su vida, ¿no? Cuando él está volviendo a Roma de una de sus grandes campañas y digamos que lo sorprende la enfermedad, tiene un ictus y al final, de hecho, no llega a Roma, ¿no? Nos parecía muy interesante plasmar la controversia entre Trajano y Adriano como los dos grandes emperadores hispanos, porque Adriano es el sucesor de Trajano, ¿no? Adriano es un emperador el que se sabe más, porque es un emperador mucho más literario, pero de Trajano se sabía bastante menos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido intentar situar ese conflicto sucesorio, porque fue un conflicto, a pesar de que aparentemente podía parecer que, bueno, que fue algo sencillo, ¿no?, en el que interviene Plotina de una manera muy clara, que es la mujer de Trajano, ¿no? Estos dos grandes emperadores tienen diferencias muy notables, ¿no? Mientras que Adriano es un intelectual muy helenizado, Trajano es más un guerrero, es un conquistador, ¿no? De hecho, el imperio alcanza su máximo apogeo con él, con Trajano. Trajano tiene muchas dudas para nombrar sucesor a su sobrino segundo, que es Adriano, ¿no? Porque sabe que Adriano va a parar esas conquistas y va a enfocar, digamos, lo que es el gobierno del imperio desde otro punto de vista, mucho menos expansivo y demás. Entonces es Plotina, su mujer, la que convence, intenta convencer a Trajano de que el mejor heredero posible es Adriano, ¿no? Es un texto actual, ¿no? O sea, es un texto actual que lo que hace es intentar explicar digamos, el devenir de uno de los emperadores, repito, de uno de los cinco magníficos, que además es el primer emperador de origen hispano que aplica toda una metodología en su gobierno que hoy podría perfectamente ser incluso muy necesaria, ¿no? Trajano es un emperador que lucha frontalmente contra la corrupción, que mantiene a las clases pudientes y a los senadores que digamos con pulso firme, que tiene una dimensión social también su gobierno importante, hace muchas cosas por la gente más humilde. Es un emperador que suscita en torno a su figura gran admiración desde todos los estamentos de Roma, y eso creo que es una cosa bastante compleja, bastante complicada, viendo un poco lo que ha sido el imperio, ¿no? Tiene un componente importante que es la música en directo, que es además bastante interesante porque es una música incidental que tiene una gran capacidad, bajo mi punto de vista, para poder inducir determinados estados de ánimo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido trazar una pincelada en esos últimos días, por un lado didáctico e interesante, porque de alguna manera conocemos perfectamente a través de esta propuesta qué supuso Trajano para el imperio, incluso, bueno, de dónde vino, ¿no? O sea, por qué Hispania era en este momento tan importante, ¿no? Y creo que por otro lado hay una tensión, además, dramática que lo convierte en un thriller de alguna manera, ¿no? Bebía y me divertía sin cometer abuso alguno. También tú te divertías.